Fue la principal entrada del pueblo, el salitre. Der Salpeter war die wichtigste Einnahmequelle des Ortes im goldenen Zeitalter. Es wurden auch Erze ausgeführt, nach Deutschland, nach Japan, überall hin. Was bedeutet das, das goldene Zeitalter? La época de oro significa porque el gran movimiento que tenía el puerto. Mit dem goldenen Zeitalter bezeichnet man die Blütezeit des Hafens. Hier gab es damals 8 Bankniederlassungen, Konsulate. Die Geschäftigkeit in Taltal war riesig durch die Seefahrt und den Handel. Es gab sehr viele Ausländer. Das war das goldene Zeitalter. Nosotros no teníamos un quiero, mire. Ya. Nosotros llegamos por aquí, por acá, conseguíamos saco para dormir porque éramos torrantes, perico, torrantes. Al final después de a poco fuimos haciendo campamento, echamos un campamento, ahí hicimos cama de puro saco, ¿verdad? Y a las 8, a las 6, de la mañana, a las 6, a las 7 de la mañana ir a trabajar, llegar a la canchera y ya. Rapidiendo. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar tú? 17 años. Hola. 15 años. Ya, de 7 u 8 años ya estaba trabajando yo ya. Ah, de los 7 u 8 años, sí. No, ya trabajé mucho. ¿Y tú de dónde venías? De ahí, de la oficina. Un buen tiempo en la oficina. Ya. Yeah.